Hoy es 8 de octubre. Mañana, mañana. Claro, mañana fiesta. No. Porque todavía no estamos como, o sea, no, todavía no estamos bien, así como para meter 700 personas. ¿Ya? 650. todavía no estamos. Y entonces está, no. El ante la arena no estaba disponible, entonces voy a quedarme tranquila nomás. Aparte, uno cuando cumple 58, ¿hace un cumpleaños? O sea, yo hago cumpleaños siempre. Vamos a entendernos que cumpleaños hago siempre. Pero tenía ganas de hacer como, de invitar a todo el mundo. Lo voy a dejar para el casamiento. ¿No? No sé, el que posterga a Julio. Julio es el que no se quiere casar. Es él el que me dice que lo quiere pensar, que va a ver si me quiere o no me quiere. Que no estamos... Me dice, mirá que estamos saliendo, esto no es en serio. ¿No? ¿Hace 20 años que estamos saliendo? Bueno, yo qué sé, ¿no? ¿No? Claro, él quiere como... Bueno, pero está. Ya llegará el momento que él venga y me diga, nos casamos. Y ahí va una fiesta que ni te cuento. Están todos invitados, les aviso, todos. Los de atrás de cámara y todos los que están mirando. ¿Qué tal si hiciéramos una fiesta con todos? Por ejemplo, el estadio. ¿Los alquilan el estadio? Sí, lo alquilan. Está. Armamos un casamiento en el estadio. En el Estadio Centenario, ningún estadio. No en el en uno ni en el otro para que no haya problema. Y ahí arrancamos. Bueno, la luna hoy está sigue en el signo de Escorpio, a los 17 grados 50. Viene bien esto que le estoy tirando los números. Hay gente que le está como viniendo bien, ¿eh? O sea que a los 17 grados 50 del signo de Escorpio. Y mañana va a estar pasando al signo de Sagitario. Seguimos con Mercurio retrogradando en Libra y todos los planetas siguen como este pasaje. Sí, por supuesto, Plutón entró en su viaje directo, pero los demás están todos retrogradando. Vamos entonces ahora con Aries. Esta luna es una luna de transformación. Sobre todo, Aries, como te decía ayer, ojalá que aproveches todo lo que te suceda. El otro día escuchaba a alguien que decía que le habían pasado como acontecimientos que no eran nada agradables. Cuando uno le pasa un acontecimiento que no es agradable, no lo tiene que pensar como algo que me pasó malo. O sea, todo es horrible. A todos nos pasan cosas que son muy bromadas o más o menos o lo que sea. Pero también si de algo que nos sale mal, o por lo menos no tan bien como esperamos, lo que hacemos es nos quedamos buscando un responsable, el que tiene la culpa, ¿no? Aquel que me dijo o lo que pasó, el otro tiene la responsabilidad. Y yo creo que todos tenemos que hacernos responsables de lo que nos sucede. Cuando uno se hace responsable de lo que le sucede, puede hacerse cargo de lo que le sucede, cambia la vida. Porque si yo me va bien porque tengo suerte... No, a mí me va bien porque yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana y me acuesto a las 12 de la noche. O sea, o me va mal porque no hago nada, realmente me vivo quejando, vivo atrás de algo. Entonces es como, bueno, encaremos la vida desde un lugar que sea productivo. Porque cuando encaro la vida desde un lugar productivo, no hay manera de que las cosas salgan mal. ¿Que hay acontecimientos inesperados que pueden ser muy tristes? Sí, por supuesto. Pero eso es parte de la vida y es a lo que de alguna manera uno pactó para esta vida que nos toca vivir. Entonces, Aries, aprovecha los desafíos del día de hoy para crecer, ¿no? Para desarrollarte. Mañana y pasado es una muy buena luna como para avanzar, buena luna para como derribar límites, ¿no? Animarte a un poco más, un viaje, por ejemplo, estudiar algo que para vos sea desafiante, un desafío, es ese. Es la luna de los desafíos. Tauro. Tauro está con la luna enfrente, afectado por esta lunación. Tauro tiene un año de llegar a objetivos y metas. Si vos hiciste las cosas como tenías que hacerla, en este momento, que ya estamos en el mes de octubre, tendrías que estar viendo como algo que te está sucediendo, que es cambio, ¿no? De transformación. Ahora, si no estuviste haciendo eso, es probable que te veas sumergido en algo que no está productivo.
Hoy es el encuentro con el otro, la pareja, los socios. Pareja, ¿qué pareja? ¿El que manoteé ahí porque no encontré otro y me agarré lo que había? Eso no es una pareja. Si elijo desde la desesperación, termino mal. O sea, primero tengo que unirme yo, bien yo, para que lo que yo elija tenga que, sea, que vibre en la misma sintonía que lo que estoy vibrando yo. Si elijo desde la desesperación, voy a traer un mamarracho a mi vida. Ahora, si elijo desde el poder, seguramente elija algo que vale la pena. Mañana te espera un día mucho más intenso, más profundo, más como con esa intensidad del reciclaje, ¿no? Esa intensidad de dejar ir atrás, de soltar, de enfrentarme a tener que despedirme de determinadas cosas. Súper importante la lunación del día de mañana para vos. Vamos con Géminis. Esta luna es muy exigente, te genera cansancio, te genera sensación de que no puedo, de que me parece que no llego al lugar, de que me parece que nada me sale como quiero. A ver, es como si la energía es muy poca el día de hoy para vos. Tenés que aprovecharla en hacer lo que verdaderamente tenés que hacer y lo que no, lo dejás para mañana. Vamos con el día de mañana para vos, la luna en Sagitario, luna de encuentro, luna de pareja, luna de dejarte acompañar por las personas que tenés algo en común, ¿no? Es como tipo, bueno, lo que sea, salí a caminar, puse un negocio, estoy emprendiendo algo, una pareja, pero es como con alguien que tiene afinidad, pero también es el día donde se iluminan los enemigos frontales, o sea que, ojo. Vamos entonces ahora con el signo de Cáncer. Este es el momento de lo creativo, de lo romántico. Es un día como para hacer algo que te guste, detenerte a hacer algo que te dé placer, detenerte para verdaderamente tener en cuenta que, bueno, lo que estoy haciendo hoy realmente me gusta o que lo que estoy haciendo lo hago por los demás. Es hoy hacer algo que te guste a vos. Mañana la cosa cambia, las exigencias son muchas. Empieza como una sensación de que parece que no voy a poder con todo. Al contrario, si podés con todo, no habría nada que sea como inconveniente, al contrario. O sea que disfrutá de lo que sucede el día de mañana para vos. Vamos entonces ahora con Leo, contacto con la casa y con la familia, con lo territorial, momento de conectar con las personas que querés, los más cercanos, con los que vivo, sean familiares o sean amigos, pero con los que comparto el techo, ¿no? Es como esas personas que las que estoy todo el día, que a veces también son mis compañeros de trabajo. Mañana, Leo, puede aparecer alguien que realmente te quita el sueño. Alguien o algo. Te enamoras de alguien o de algo. Puede ser que te enamores de una nueva tarea o que aparezca alguien en tu vida que te dibuje una sonrisa. No estás fuera de ninguna de las dos opciones. Vamos con Virgo, momento de comunicar, vender y negociar. Este es el momento del hablar, es el momento de la promoción también. Y mañana, Virgo, la luna en Sagitario, durante todo el fin de semana, te invita a estar en casa, a conectar con la familia, con los amigos, con las personas que querés, con todo lo que es lo seguro, ¿no? El estar en tu espacio para cuidarte y protegerte de todo lo que no va a ser tan bueno o que capaz que no te hace sentir tan cómodo. Vamos con Libra. Esta es la lunación de lo económico. Resolvés asuntos económicos. No quiere decir que entre dinero. Quiere decir que vos te podés ocupar de lo económico, por lo tanto lo vas a poder resolver. No es que cae plata del cielo, ¿no? Es como, esto es un proceso. Todo es un proceso. Estarías en el momento donde lo económico empieza a resolverse. Mañana, comunicar, vender, negociar, hablar con las personas que necesitas hablar. Estate atento. Si tenés que dar pruebas, si tenés que dar exámenes, genial. O si tenés que decirle algo a alguien, también es muy buena luna. Escorpio, sos vos el que recibe la luna el día de hoy. Por lo tanto, estás súper, ¿no? Esperando el sol, que recién está a los 15 grados del signo de Libra, pero la luna te acompaña, te ayuda, te ilumina, te da un soporte emocional para tirar estos días que todavía te estarían faltando para que el sol llegue a tu signo. Mañana es el momento de lo económico, resoluciones económicas, momentos importantes para vos.
todo lo que tiene que ver con la economía empieza a resolverse de una buena manera. O sea que empezás como, bueno, a contactar con lo económico y empieza como a fluir de una manera mucho más importante. Sagitario, cuidado hoy, ¿no? Evita todo lo que sean contactos con distracciones. A ver, porque vos vas a estar distraído. Entonces es, me llevo 6 bolsos en la mano, tipo, me fui al supermercado y seguro que me voy a olvidar una bolsa. Porque es como que no estoy atento. No es que, ay, qué mala suerte, no sé, me hicieron daño. No, es una luna que es un desastre y te hace sentir mal. O sea, hagámonos cargo de lo que nos pasa. No es el momento de estar atento. Estoy distraído, por lo tanto me puede pasar de todo. Tengo que estar mucho más atento. Las imprudencias que cometemos son disparatadas a veces. Entonces, ese día es el día que uno puede cometer más imprudencias. Mañana, sin embargo, la luna te visita y uno tiene una claridad mental bárbara. Es más, ahí es cuando decís, che, ta, mirá lo que había pasado. O no me había dado cuenta de tal cosa. Empieza a sentirse con mayor claridad mental. Todo el fin de semana va a ser así. Vamos con Capricornio, momento de libertad, de revolución, de cambio, de transformación. Los amigos son lo más importantes el día de hoy. Encuentros y compartir con los que querés. Mañana, Capricornio, tené cuidado, evita tener contacto con personas que no te aporten, ¿viste? Mañana es sábado, tranqui. No estés con los que no querés. O sea, es como ese día donde decís, ¿yo por qué me voy a exponer a estas personas? Que uno, yo siento que es el día donde uno queda como con el caparazón más debilitado, ¿viste? Entonces, si uno tiene el caparazón debilitado, no te expongas a lo que los demás pueden hacer contigo. Acuario, momento de llegar a tus objetivos. Si tenías objetivos, estarías disfrutando de algo muy bueno. Si por lo no tenés objetivos, bueno, estarías viviendo una realidad que fue como que el viento te fue llevando y te estás parado ahí. Puede ser bueno o malo, pero como que no sería una situación que te pertenece. Sin embargo, si programaste tu objetivo y en este momento podrías estar observando a dónde estoy, qué logré, qué me falta, qué me sobra. Mañana tendrías la capacidad de hacer los cambios necesarios para pulir eso que has logrado, ¿no? Eso que vengo logrando. Mañana puedo decir, bueno, esto podría hacer mejorarse, esto capaz que no lo necesito más, por acá creo que voy avanzando más rápido. Es como ir haciendo todo el revuelito para que te vayas, para que estés mejor. Y vamos con Piscis, momento de conectar con el avance. Como te dije, es el momento de lo profesional, es el momento de arriesgarme y es el momento de cruzar fronteras y barreras. O sea que si estás pensando en hacer algo que pueda avanzar más allá de las fronteras, vas muy bien. Y mañana es el momento de disfrutar, es el momento de sentir que valió la pena todo lo que hiciste y sobre todo contactar con la realidad para observarla y hacerte cargo. Porque no hay nada mejor que cuando las cosas nos salen bien, darnos cuenta que fue porque las planificamos y las fuimos como llevando, ¿no? Ahora, cuando nos salen mal, es busco un culpable y le echo la culpa. Entonces, no es así. Es hacete cargo de lo que pasa, aunque parezca que hay cosas que pasan que no tenemos nada que ver, todo tenemos que ver, o sea que la realidad que mañana vas a estar disfrutando es tu responsabilidad, o sea que disfrútala. Bueno, 094-027-992 es nuestro teléfono para reservar cualquiera de nuestros libros, Magia, 22 Escalones, El Camino de la Luna, La Guía Astrológica del 2022 y El Cuaderno de Trabajo del 2022. Estate muy atento a las redes y agenda este teléfono y nos mandás tu nombre. Entonces así vos tenés todo, ahí toda la información de los cursos, de los libros, de las presentaciones. Ahí vas a estar en contacto con todo lo que vos necesitas saber, si es que, por supuesto, te interesa. Y 094-585593, las consultas con Natalia de Tarot y de Astrología. Que pasen muy, pero muy bien. Nos vemos el lunes. Sí, gracias, gracias, gracias. Y ya el lunes vengo más vieja, ¿vio? ¿Cómo es la cuestión, no? Vamos a ver si se nota. No se nota, pero la doctora Mariana es una genia y Calvin maquillándose. No se nota. Vamos, nos vemos el lunes. Que pasen bien.